Del ristorante universale, perché aquí está con nosotros el licenciado José Juan García. Así es, nombre muy italiano. Nombre italianísimo. García. Es de General Espero, el señor. Es de los García, de Italia. De Italia. De la cara hecha parte con eso. De Italia. De Italia, de General Escobedo, la calle Italia. Oh, claro. Aquí está con nosotros el nutriólogo, licenciado José Juan García. José Juan. El orden de los Juanes y los Josés no altera el nutriólogo, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar de comida, pero ¿qué comida? Ya estamos en cuaresma. Sí, ya estamos en la cuaresma. ¿Y qué vamos a hacer de comer en la cuaresma? Algo rápido, fácil, nutritivo y cuaresmeño. Y sabroso. A mí dice rápido, fácil, nutritivo y cuaresmeño. Ándale. Pues, ¿qué más quieres? Ya la registramos, de nosotros, la frase. Sí. Rápido, fácil, nutritivo y cuaresmeño. Ahí está. Rápido, fácil, nutritivo y cuaresmeño. Rápido, fácil. Ya se acabó con 5 y 9, ya se hace. Ándale, muy indispensable. En el
¿Estás aguantando? Muerde. El cilantro, pues también tiene algunas propiedades que nos van a servir en el organismo. Y principalmente, pues, se come con palillo. Pues el atún va a cumplir con la proteína, ¿sí? Con la proteína de origen animal, pero que digamos que es la fermentación. Está bueno. Está bueno tú. Está bueno. Puro puedes hablar. Bueno, entonces este tiene todos los grupos de alimentos. Todos los grupos de alimentos. Solo tiene lo que es el cereal. Con la galleta. La verdura. Con el tomate. Con el tomate. Con el cilantro. El cilantro. Vamos a la cebollita. Con cebolla. La grasa. La grasa vegetal. Con el atún. Con el atún. Digo, con el aguacate es la grasa. Ajá. Y con el atún es la proteína. La proteína. La proteína de origen animal. Ahí está. Entonces, es una comida que usted puede hacer rápida, fácil, sencilla y muy fácil. Le faltó. Mire, le faltó un poquito. Le echó muy poquito. Inclusive puede ser para los que estén a dieta, pues es bajo, muy bajo en calorías. Así es que, pues con toda libertad, puede comerse unos dos tomates así preparados como lo hicimos. Bueno, el atún le pusimos un poquito de mayonesa para que se viera un saborcito también rico. Ya le gustó. ¿Tiene mayonesa? ¿No me gusta con mayonesa? Ya se comió todo el tomate. Y no puede. Y usted, esto es una base que usted no puede poner ahí su imaginación. Le puede poner chicharito, le puede poner papitas cortaditas, le puede poner zanahoria rallada. Lo que usted quiera, ya depende de su imaginación. Entonces, y este es un platillo muy sano y nutritivo. Rico y nutritivo. Sano, rico, nutritivo y cuarentaño. ¿Qué pasó? ¿Lo estoy pagando? ¡Ah! ¡Ándale, ¡Ándale! Licenciado, muchas gracias. El teléfono del licenciado. Para que. Aquí está, mira, ahí va a aparecer de ti para acá. 1806-6478. Háblele y póngase no a dieta, sino a comer sano. A comer sano. ¡Ahí está lista! ¡Isabel!